Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Luis, se van a estar reuniendo a partir de las 10 a.m. porque tienen que elegir autoridad y presidente para ese Consejo Federal de Inversiones por 4 años más. ¿Qué es el Consejo Federal de Inversiones y por qué tiene tanta importancia para los gobernadores? Bueno, es un ámbito donde en conjunto las provincias y sus mandatarios toman las decisiones de logística y de estrategia para lo que es la disposición de recursos, para invertir en algún sector específico, para darle impulso en campaña publicitaria a algún sector específico también o algún rubro, para trabajar en conjunto lo que pueden ser, por ejemplo, las provincias de la cordillera, la producción del vino, lo que pueden ser las provincias del norte, los tejidos para después poder exportarlos, lo que pueden ser las provincias patagónicas, algún tipo de promoción o de turismo o de producción también vinculada con la tierra. Bueno, se trabajan ahí lógicas, ¿no? Y estrategias en conjunto para potenciar en todo caso los recursos que tienen las provincias, los recursos que les llegan o les llegaban desde el Estado Nacional y decisiones puntualmente que vayan en ese sentido. El nombre en ese concepto es bastante claro, ¿no? Consejo Federal de Inversiones. Bien, es una entidad importante que aparte sirve también porque en ese ámbito debaten otras cosas también, debaten todo lo vinculado a la logística y los términos y temas económicos de apuesta, de proyección, etcétera, etcétera, pero también es un espacio para la política en cuanto a tejer algún tipo de alianza. Bueno, muchas veces las alianzas también se tejen a partir de las necesidades, ¿no? De responder con recursos para
contener empleados, para invertir en algún área específica, en algún sector específico. Digo, hay alianzas, por ejemplo, en la Patagonia, entre Chubut y Río Negro, que son alianzas naturales por ser provincias que tienen pozos petroleros, ¿no? Y que, por supuesto, mucha de su actividad gira en torno al petróleo. Entonces, esas cosas se dan a veces también de manera natural, y el capital a veces es lo que ordena eso, en este modelo, por lo menos, en el que vivimos, ¿no? En este contexto y en esta parte de la historia humana, ¿no? Algunos ya directamente quieren que el mercado maneje todo, pero bueno, con más Estado, con más mercado, con lo que sea, lo que sí es seguro es que el capital es lo que nos atraviesa. Entonces, es una entidad, es un organismo importante, es la MOTE, el nombre de la persona que viene siendo hasta acá su secretario general. El titular es Gildo Infran, y ahora hay que renovar la autoridad de ese secretario general, ¿no? Así que bueno, eso va a ser lo que se va a decir en el día de hoy, y también si se vuelve a permitir la incorporación nuevamente de la provincia de San Luis, que en algún momento de toma de distancia quizá del peronismo nacional o de Unión por la Patria, ¿no? El ex gobernador de la provincia de San Luis tomó distancia, estamos hablando de Alberto Rodríguez A, que tomó distancia, y ahora, bueno, el actual gobernador quiere que le abran las puertas nuevamente, así que eso se va a estar definiendo en el día de hoy. Ahí hay que tomar la decisión por mayorías, ¿no? Por cantidad de gobernadores, y generalmente para el peronismo, teniendo desde la vuelta de la democracia para acá mayor número de gobernadores, siempre tuvo más fácil elegir a su titular. Bueno, esta vuelta es la primera vez que no tiene mayoría absoluta el peronismo, Unión por la Patria en este caso, así que bueno, hay acuerdos que hay que llevar adelante, pero hay tanto desorden dentro de los radicales, dentro de Juntos por el Cambio, dentro del PRO, que finalmente no se logró una alianza en ese sentido, así que seguramente quien continúe ahí sea quien había sido ya puesto por el peronismo en los últimos 4 años, que es Ignacio Lamote. Incluso algunos de espacios provinciales y algunos gobernadores de partidos provinciales lo que dicen, ¿no? Pienso en los de la Patagonia principalmente, lo que dicen es que cumplió una buena función en los últimos 4 años. Vamos a seguir repasando temas sobre esto. Esto lo digo también porque se ven la cara nuevamente hoy todos los gobernadores de la República Argentina, y eso también en la previa, lo que será el día de mañana, con debate por el veto del aumento de las jubilaciones en la Cámara de Diputados. Bueno, este encuentro, esta reunión, los gobernadores en la Ciudad de Buenos Aires también tiene un rol importante. Pero ahora vamos con la primera entrevista de esta mañana. Lo mejor es tener un buen comienzo. Bueno, hubo elecciones de centro de estudiantes en la UBA durante la última semana, y el fin de semana fue noticia la victoria de algunos sectores del peronismo, de algunas alianzas también que se dieron en diferentes universidades, también con la Cámpora como uno de los espacios protagonistas en lo que fueron estas últimas elecciones en los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, y una de las ganadoras de esos centros de estudiantes es Julia Benito, que está en comunicación telefónica con nosotros, estudiante de física de la UBA y recientemente electa presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Exactas por la agrupación Identidad. Julia, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buen día para vos, Julia. Buen día. Bueno, imagino que contenta todavía. Sí, todavía muy contenta realmente. ¿Me contás un poco cómo fueron estas elecciones? ¿Parece algo en términos simbólicos y en estos momentos, sobre todo con los debates que se quieren plantear sobre la universidad pública, ¿no? Y también por,
por parte de lo que surge de en otros espacios para poder contenerla y seguirla cuidando. Lo que pasó, me parece, el fin de semana fue algo bastante simbólico que demuestra un poco que, bueno, no es todo destrucción lo que nos pasa como sociedad, ¿no? Por lo menos en el ámbito estudiantil. Sí, totalmente, con muchísima esperanza, me parece, porque fue una semana muy muy desafiante, de muchísima discusión política, pero que nos acompañaron muchísimos estudiantes, más que nunca, en esta tercera vez que a nosotros nos reeligen como conducción del Centro de Estudiantes, y se puso un poco en manifiesto que todavía hay muchísimos estudiantes que les preocupa la educación pública, y que la quieren cuidar y que la quieren defender, y que sobre todo les interesa también la defensa de la ciencia y la tecnología, que en nuestra facultad es sumamente importante. Fue una elección histórica respecto a la participación. Participaron más de 8.000 estudiantes, que en una facultad chica como la nuestra es sumamente llamativo, y me parece que es un buen síntoma, porque se habla mucho de que en los jóvenes hay mucho desinterés o hay mucho lo que llamamos la antipolítica, mucho rechazo, y como siempre nosotros vamos a tratar de concientizar, ¿no?, para que vuelva a ser la política una herramienta de transformación como nosotros la conocemos y como nosotros la deseamos. Julia, a ver, vos, lo que me estás dando a entender es que sentiste que hubo mayor compromiso y que este contexto en el que estamos generó más compromiso y más participación. Digo, ¿eso se sintió, se está percibiendo en el día a día en la facultad? ¿Es así lo que te entendí? ¿Es correcto? Sí, siento que hay muchas personas que luego de varios de estas medidas que hemos vivido en nuestro país y frente al enorme ajuste que está recibiendo la educación, sintieron la necesidad no solamente de poderse expresar, sino de sumarse a la vida política en general, ya sea asistiendo a las marchas, y así es como tenemos actividades sumamente masivas. No solamente hay que irse hacia atrás a abril a la marcha educativa, sino a un montón de otras movilizaciones en las que hemos participado, o a discusiones o a actividades que me parece que son sumamente necesarias para la organización, ¿no? Y la concientización de nuestra comunidad en las cosas que le parece que se deben permitir y las que no. Julia, ¿qué es lo que se percibe en estos meses desde que asumió esta nueva gestión nacional? Digo, pregunto en términos de recursos, en términos de cómo ven a los docentes, también haciendo quizá esfuerzos extra para poder seguir cumpliendo con su rol. También los estudiantes, digo, sabemos que por más que la universidad sea pública y sea gratuita, siempre hacen falta algunos recursos para poder conllevar de la mejor manera posible la formación. ¿Qué es lo que más se está percibiendo desde que asumió esta gestión? Aparte también de lo social, ¿no? Porque que si no me equivoco, no sé si fue en Exactas o fue en la FADU, que estuvo esta persona que había amenazado en ir con un arma a una fiesta específica y que eso también condiciona, ¿no? Genera mucha tensión, me parece, en los ambientes. Sí, eso que mencionás fue en Exactas, fue la agrupación la que recibió esa amenaza. Fue agrupación, ahí está. Uh-huh. Y que afortunadamente está tomando curso por la justicia, pero que nos parece que hace el contexto todavía más difícil, ¿no? Porque en donde nos tuvimos que enfrentar a esta elección y también reivindicar la política y nuestra identidad política, es que recibimos muchísimos discursos de odio avalados por los más altos cargos de poder en nuestro país. Uh-huh. Pero en cuanto a los problemas más presupuestarios, si se quiere, de nuestra comunidad hoy, me parece que en cuanto a lo que es el sueldo de los trabajadores de la universidad, tanto docentes como no docentes, es uno de los problemas más visibles hoy, porque no puede ser que nuestros docentes hoy estén cobrando por debajo de la canasta básica. Es realmente
imposible sostener una educación de calidad, no es posible que tengamos la universidad que nosotros queremos de esta manera, porque los docentes son un pilar fundamental de la misma y los trabajadores no docentes también para que las universidades puedan funcionar, y es un reclamo de toda la comunidad. Parece que así como salimos todos en conjunto, ya sea los que estudiamos en la universidad, como las comunidades, como también las familias de las mismas, salimos a reclamar por la defensa de la misma, tenemos que todos salir a reclamar de la misma manera para que el presupuesto necesario, no solamente para funcionar y prender la luz, llegue a las universidades, porque si no, no existe un futuro de calidad. Uh-huh. Yo creo que hay muchos estudiantes que por ahí hoy son más individualistas, si se quiere, y piensan solamente en su futuro personal, pero a esos mismos me parece que nosotros les tenemos que ir a hablar, que si no tienen docentes que les vayan a dar clases, es imposible que puedan pensar un futuro en general. Y hay otra arista también que me parece que es importante, que es respecto a la ciencia, porque nosotros que somos de exactas, nuestro futuro o lo que más deseamos la mayoría es poder hacer ciencia dentro de nuestro país, y hoy han sido recortadas todas las becas de investigación en el CONICET, las becas doctorales, las becas postdoctorales, y ahora hace poquito también los subsidios a Agencia para la Investigación, y así se hace realmente muy difícil poder pensar en desarrollarse y en también investigar para lo que a nosotros más nos interesa, que es generar conocimiento para nuestro país. Estamos hablando con Julia Benito, que es la reciente ganadora y también presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad Exacta de la UBA. Entre el 2 y el 6 de septiembre se llevaron adelante las elecciones en todas las facultades de la UBA de los Centros de Estudiantes. Hubo batacazos en varias universidades, espacios y agrupaciones como el caso de Identidad, que recién nos comentaba Julia, ganaron en cuatro facultades, espacios del peronismo, del kirchnerismo, también hubo frentes que se armaron, y bueno, se ganó la presidencia del Centro de Estudiantes de la FADU, ¿no? La Facultad de Arquitectura y Diseño, el segundo más grande del país es este Centro de Estudiantes, y después de los Centros de Estudiantes de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y también Filosofía y Letras. Julián, te pregunto con respecto a lo que se dio también, y ahora sí hablando más en general, ¿no? Con las otras victorias, también si crees que esto, digo, hablábamos del síntoma, ¿no? Al comienzo de la charla, también es algo que bueno, que sirve para pensar quizá lo que se está dando en términos colectivos, porque después también, bueno, se presentaron algunas listas de espacios libertarios, ¿no? Que se identifican con el oficialismo nacional, creo que hubo algunos porcentajes que sacaron entre 5 y 6% según cada universidad, y después, bueno, hubo alianzas incluso según la facultad con muchas organizaciones del peronismo, del kirchnerismo, de los radicales también. ¿Qué crees que eso da un poco también de contexto de lo que viene para adelante, ya hablando de elecciones generales? Yo creo que definitivamente que demostramos que es muy importante que vayamos todos juntos en estas elecciones, que esa es la manera en la que mejor podemos organizarnos, no solamente para encarar las gestiones que se vienen, que va a ser realmente importante como las podamos llevar adelante, sino también porque es un poco lo que busca nuestro electorado, que es que no tengamos divisiones internas, sino que podamos presentarnos todos juntos y con un proyecto político, no solamente dentro de nuestro centro de estudiantes, dentro de nuestros consejos directivos, sino a nivel general, porque son muchísimos más los puntos de acuerdo que hoy tenemos que todos nosotros. Y me parece que en cuanto a las agrupaciones libertarias, que afortunadamente hoy no tuvieron un gran apoyo, me parece, entre las comunidades, no tenemos que dejar de advertir que es preocupante que se presenten y que crezcan, porque así es como empezó Milei también, me parece, a nivel nacional, y no tenemos que dejar de poner la atención a esto, que realmente no puede entrar a las universidades, porque es
es hoy lo que las está destruyendo. Y si bien no son agrupaciones que están directamente alineadas hoy con Milei, hay muchas otras agrupaciones que son consideradas de derecha o que defienden intereses que hoy no son los nacionales y populares, que tenemos que seguir teniendo un ojo puesto en ellas, porque hoy son la mayoría en la universidad, y realmente me parece que no es la manera en que nosotros queremos construir una universidad para todos, en donde puedan acceder primera generación de universitarios, en donde realmente la universidad pueda ser un espacio en donde haya ascenso social, en donde tengamos una mayoría de oportunidades y que se llene de diversidad y de mayores posibilidades. Julia, te agradecemos mucho este tiempo con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande, quedamos también a disposición para lo que necesiten contarnos y difundir con lo que está transitando la educación pública hoy, con lo que están transitando las universidades públicas, así que bueno, abrazo grande y acá las puertas siempre abiertas para eso, ¿sí? Abrazo, muchísimas gracias por la invitación. Abrazo grande. Ahí estaba Julia Benito, recientemente electa presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Exactas de la UBA. Hubo batacazo en muchas universidades, recién mencionábamos las que ganaron los sectores del peronismo, del kirchnerismo, en alianza también con otras organizaciones, así que esto también muestra un poco y sirve como análisis para lo que está pasando, tanto en la educación pública, pero también en términos sociales, ¿no? A partir de la necesidad de alianzas para poder, en todo caso, hacer un poco de frente, ¿no? Y de control de daños, ¿cómo es que se dice? Control de daños se suele decir en los análisis. Ahora vamos a seguir analizando un poco porque tenemos un consultor para charlar en minutos. Quédense que vamos a una tanda breve. 11-3200-0530 es la línea de oyentes. Gracias a todos los que ya van mandando mensajes por ahí, por esa vía. A todos también los que van mandando mensajes a través del streaming. Así que, bueno, a cuidarse. Y también, si están con algún tema respiratorio, con alguna alergia, con alguna afección o algo, atentos, no está mal pensar en el uso de algún pañuelo, de algún barbijo, si están con alguna afección, sobre todo, pues estaremos hasta mañana miércoles inclusive con este humo, este cielo plomizo y también estas partículas que irritan y generan también cierto malestar a la hora de respirar, que son ni más ni menos que esas partículas de humo que están llegando de los incendios del Amazonas y que está en el AMBA entre 13 provincias más del territorio nacional, Misiones, Chaco, Corrientes, dentro de las más afectadas por estas horas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. AM530. Somos radio. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Te quedaste con ganas de más? Se viene una segunda edición del Mercado de Oportunidades, una iniciativa de la Municipalidad de Escobar que brinda a los vecinos y vecinas la oportunidad de adquirir una gran variedad de productos con importantes descuentos y promociones. El 13, 14 y 15 de septiembre, de 10 a 18 horas, en el microestadio de Garín, podrás adquirir muebles, electrodomésticos, ropa, gastronomía, panadería, pastas, carne, verduras y con descuentos que van desde el 50 al 70%. En este mercado, ahorro garantizado. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Programa lo auspicia Huawei. Desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Llega la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Más de 220 películas para disfrutar. Más de 30 países representados. Proyecciones en 40 municipios de toda la provincia. Vamos a lanzar el primer mercado internacional de la industria audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. Vas a encontrar desarrollo de proyectos, clases magistrales, entrevistas abiertas, conciertos, conversatorios, cine barrial y muchas sorpresas más. 10 días a puro cine bonaerense. Te esperamos del 4 al 14 de septiembre. La entrada es libre y gratuita. Busca toda la programación en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
muchacho. Está todo inventado. Lluvia negra, ayer, viste, hashtag lluvia negra. Este tema se llama Lluvia negra de Fricción, tiene 20 años, es del 2004. Así que ya está todo inventado. Y nos va a dar consuelo. Pará, acá me está corrigiendo porque la está bien. Lo que yo estoy viendo del 2004, claro, tiene más, mucho más tiempo. Lo que yo estoy viendo acá es cuando se hizo una reversión y se subió a las plataformas virtuales en el 2004. El tema es del 85-86, me dice acá Gary y Silvio Soler, que son los que saben de música acá en este equipo. Así que está todo inventado. Con más razón, más inventado todavía. Vamos a tener que pensar cosas nuevas. O si no, listo, citar. Decir, le pusimos lluvia negra a esto, pero porque ya Fricción lo cantó hace 40 años. Seguimos repasando los títulos principales de esta mañana de martes. Decía mucho, se está preparando y armando de previa a lo que será la movilización de mañana. Cada vez más espacios, más gremios, más organizaciones que están convocando a movilizar mañana contra el veto del presidente de la Nación, Javier Milei, que impide, ¿no?, que impide el aumento a los jubilados y jubiladas. Aumentos, estamos hablando de 13.000 pesos, que en todo caso, con la proyección podía llegar a ser mayor, pero en concreto eran 13.000 pesos más de acá al siguiente cobro, y eso fue lo que se vetó, eso fue lo que se impidió. Bueno, mañana va a haber una movilización muy importante por ese tema, y también, por supuesto, muchas declaraciones de las últimas horas, muchos títulos tienen que ver con eso y con lo que va a pasar adentro del Congreso, porque ya está citada de manera oficial la sesión mañana en la Cámara de Diputados para abordar justamente este veto del presidente de la Nación, Javier Milei. Lo que se está construyendo hasta ahora y la expectativa que hay es si efectivamente llegan los diputados nacionales a construir esos famosos 2/3 que hacen falta, esa mayoría absoluta que hace falta para poder rechazar en todo caso alguna medida del Ejecutivo Nacional, como son los DNU, como son los vetos en este caso. Estamos ahí conociendo y teniendo presente todas las herramientas, ¿no?, que tiene el Ejecutivo, evidentemente, a fuerza de lapicera. Pero vamos a hablar de cómo impacta también todo esto en la opinión pública. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué mirada hay sobre estos temas con respecto a los dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición? Y salió un informe nuevo de Proyección Consultores en las últimas horas, que pone el foco en la mirada también de los dirigentes de la oposición, de la principal oposición, que es Unión por la Patria. Pero todo esto lo vamos a hablar con Santiago Giorgetta, consultor, que está en comunicación telefónica. Santi, querido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Nico? Buen día para vos. ¿Cómo estás arrancando este martes de lluvia negra y neblina? ¿Qué es el condimento que le faltaba a la película, no? Sí, horrible, un día horrendo. ¿Vos decís película de ciencia ficción o de suspenso? Bueno, el condimento que le falta es neblina, es alguna lluvia oscura, es humo, ¿no? Son los condimentos que faltaban. Y sí, me parece que es el clima de época para este país, lamentablemente. El clima de época, todo se puso gris y estamos viendo por dónde sale el sol. Santiago, hablando de por dónde sale el sol, ¿qué...? Sí. ¿Qué mirada hay? Están haciendo mucho focus group ahí con Proyección Consultores, le contamos a la audiencia. Están haciendo muchas encuestas también sobre lo que pasa con los votantes del actual oficialismo de Javier Milei y también con los votantes de Unión por la Patria. Y ahora toca el momento de analizar a los votantes de Unión por la Patria. Si te pregunto, ¿qué es lo más llamativo para vos en todo lo que fue ese análisis que ayer difundieron? ¿Qué es? A ver, por ahí lo más llamativo, Nico, es que no... Llamativo y no, pero es que no surja un liderazgo que no emerja solo en la mesa del grupo. Que no emerja significa que no suceda de forma espontánea, uh-huh, que nos digan, bueno, cuando se pregunta, bueno, ¿quién es el líder de la oposición? ¿O quién es el líder del peronismo? Hay dudas, empiezan a pensar, a ver, bueno, está este, está tal, está aquel, pero cuando se habla de algunas figuras como
la de Cristina Kirchner, ahí aparece un liderazgo totalmente indiscutido. Mira, cuando se habla de la figura de Axel Kicillof, aparece un liderazgo en la provincia de Buenos Aires como el gobernador, con una valoración de la gestión muy buena. Uh-huh. Y entre los dos hacer una síntesis muy buena de ese, si querés, como decías vos, de ese el sol por volver a salir. De a ver por dónde aparece algún rayo, claro. Exactamente, porque ven, lo de Cristina es muy claro y es muy obvio sobre la experiencia, y además hay una particularidad muy importante. Me voy a salir de este focus un segundo, pero voy a volver, porque es justamente por ahí, esto es lo que más llama la atención. Tanto en los votantes de Javier Milei, que están arrepentidos de haberlo votado, o están muy desesperanzados, ya no acompañan este proyecto, como los votantes del Frente de Todos, cuando se habla de Cristina Kirchner, aparece como la figura capaz de resolver el caos económico en el cual está asumiendo el proyecto económico de La Libertad Avanza. Uh-huh. A las familias argentinas. Mira, o sea que de eso sí no hay ningún tipo de duda. O sea, para ahí la gente duda en rápido levantar la mano para decir el liderazgo es de tal, pero cuando le preguntás por lo concreto, por quién puede resolver, ahí aparece el nombre de la expresidenta. Sí, sin dudas. De la expresidenta también aparece Kicillof, valorado por la gestión. Me parece que esa combinación puede ser muy potente, porque después sí aparecen otros dirigentes, viene bien valorado, como si querés, Juan Grabois, Leandro Santoy, bueno, Máximo Kirchner, pero la potencia y la y lo que produce en la base electoral, lo que fue Unión por la Patria, estas dos figuras, es muy fuerte. Me sorprende ahí cuando también ves los datos, y creo que hay un ayer vi un bonus track, para que lo estoy buscando acá para citarlo exacto, Santiago, sí. Estamos hablando con Santiago Yurceta, consultor de Proyección Consultores, acá está, el bonus track. ¿Quién tiene la capacidad de resolver los problemas del país? Y los nombres están Cristina Fernández de Kirchner, que como decías recién, Axel Kicillof, Grabois, y recién creo que lo mencionabas, pero el dato de Leandro Santoro me llama la atención, porque es alguien que no ha tenido gestión sí. Hasta acá. Ha sido candidato, sí, el año pasado, a jefe de gobierno porteño, con una buena performance, pero bueno, no ha tenido gestión hasta acá. Todos los otros, bueno, Juan Grabois tampoco, ¿no? Pero digo, bueno, eso, sí, igual, ¿cómo se explica? coincide con lo que nos dicen igual en las mesas. Uh-huh. O sea, los valoran por otras cuestiones, ponen, depositan, si querés, una fe sobre esos dos compañeros, tanto Grabois como Santoro, pero aclaran esto, aclaran que sí, pero no tienen gestión, por eso es tan importante la figura de Cristina y de Axel, porque los valía su propia gestión. Uh-huh. Y eso es, si querés, es oro en polvo, porque hay una cuestión que es imposible de sustituir. Uh-huh. Que es haber trabajado la gestión y haberle generado beneficios materiales a gran parte de la sociedad. Si querés, Cristina, como en sus dos gobiernos, a una gran cantidad de argentinos y argentinas, y Axel en el gobierno provincial, una gran cantidad de bonaerenses. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está contrastando muy fuerte con el gobierno de Javier Milei? Nosotros decimos algo muy claro, este es un gobierno de abundancia de expectativas y totalmente de escasez material. Entonces, ¿por qué surge la figura de Cristina en los votantes de Javier Milei? Porque te dicen, mirá, con Cristina las tarifas no eran esto. Uh-huh. Con Cristina no teníamos que ajustarnos como nos estamos ajustando, o sea, en la comida. Con Cristina se podían hacer cosas, con Cristina vivíamos mejor. Uh-huh. Eso, Santiago, es un datazo, porque pasó ahí, lo voy a subrayar, porque pasó ahí cuando lo mencionaste antes en la primera pregunta, y me gustaría retomarlo. O sea, incluso los votantes de Javier Milei, cuando hablamos de dirigentes serios, por decirlo de alguna manera, ponen el nombre de Cristina Fernández de Kirchner sobre la mesa. Sí, dirigentes que en algún momento con sus políticas mejoraron la calidad de vida de las personas. Uh-huh. Eso es lo fundamental, y hablan de Cristina Kirchner. Uh-huh. Y los votantes propios de Unión por la Patria, igual hay que aclarar, Nico, que las mesas estas fueron hechas en el fin de agosto. Ajá. Que después, a los pocos días, bueno, estos días, Cristina salió a contestarle a Javier Milei. Claro, hay que ver qué pasa después de la carta, decís vos, ¿no? Después del documento. Claro, claro. Un cruce interesante porque, bueno, se reafirma esto. O sea, ¿qué nos dicen los votantes de Unión por la Patria? Es,
no encuentro a alguien que le discuta a Milei. Mira, de frente, solo muy poquitos. Axel Kicillof, que también lo dicen los votantes de Milei, y bueno, y Cristina. Me parece que esta intervención de Cristina también sirve para reafirmar el propio núcleo de, bueno, el liderazgo está acá, la discusión la doy yo con Milei, también me puede pasar con Axel, pero lo de Cristina fue muy fuerte. Me parece que además tuvo la audacia de disputarle en un momento a Milei que no es el mejor, o sea, es uno de los peores momentos para el presidente, y en el cual, para mí fue muy claro, digo, si los votantes de Javier Milei están diciendo que con Cristina vivían mejor y te peleas con Cristina, claro. Bueno, dejémoslo que se equivoque el presidente y todo su círculo de comunicación. Viste, el famoso cuando el verdadero se está equivocando, dejalo que camine solo, viste, no hagas mucho. ¿Sabes qué? Hay un factor que te quería preguntar, Santiago, que tiene que ver con esto, con este cruce que mencionabas recién de las redes sociales y de las últimas horas entre el presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es lo siguiente. ¿Surge el concepto de guapura? ¿Por qué te pregunto esto? Porque o guapesa, porque te pregunto esto porque hay algo que me parece que en términos argumentativos, ¿no? Y de datos y de ideas, muchos dirigentes del campo nacional y popular, si queremos llamarlo de esa manera, pueden discutirle o refutarle cosas a Javier Milei. Me parece que acá lo que pasa, y la diferencia es, pues, punto uno, la autoridad que tiene Cristina Fernández de Kirchner, habiendo sido dos veces presidenta y una vez dos veces presidenta y una vez vicepresidenta de la nación. Pero además de eso, creo que también hay algo en la impronta, ¿no? En la emocionalidad también de cómo se comunican sí. Las cosas. Digo, no es lo mismo que le diga Leandro Santoro al presidente, dejá de tuitear y ponete a laburar, que se lo diga Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que pasó por ahí, que ya ha laburado, que incluso los votantes de Javier Milei dicen vivíamos mejor en su gestión, etcétera, etcétera. No, más desde ya, digo, se espera que la respuesta contra un gobierno que ejerce una violencia muy fuerte sobre una gran parte de la sociedad no puede ser en buenos términos. Claro. Digo, argumentativo, ¿no? Siempre hablando. Además, vos fijate la técnica de ellos o la táctica de hablar inentendible. Vos no escuchás a Javier Milei y no se entiende nada. Yo todavía sigo tratando de entender la analogía del panadero, o sea, todavía estoy con eso, sí. Esto lo decía Axel Kicillof, cuando un economista te habla y no lo entendés es porque te está cagando. Exacto. Digo, citando, pero bueno, citando a Scalabrini Ortiz, tal cual. Exacto. Sí. Bueno, sí. Pero sí me parece que ese concepto de ser más llano, de ser, si querés, más guapo en un sentido. Más criollo, claro. Más criollo, yo creo que va a funcionar porque no se le puede rebatir a este muchacho con... al presidente, ¿no? Perdón la falta de respeto de la autoridad presidencial. No se le puede rebatir con argumentos serios, con números, con estadística, porque después te tira un bolazo de que la inflación corría al 3.700 mensual, al 17.000%. Entonces, no es por ahí, no, claramente no es por ahí. Y lo que sí, Nico, quiero destacar de esta mesa de grupos focales que hicimos, que vos me preguntabas al principio qué era lo más interesante, y me parece que lo más interesante era esto, que la mesa tuvo mucho que ver con el caso de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández. Mirá. O sea, lo habíamos pensado en relación a saber cómo era el impacto dentro del propio votante de Unión por la Patria. ¿Qué pasó? Que es muy gráfico. Bueno, la mesa tiene una guía donde se van preguntando diferentes temas. Primero se abordó la parte económica, la situación económica, donde la situación económica es muy mala, desesperanza, desesperación, de hasta uno comparativo con el 2001. Digo, la gente ya no aguanta más el ajuste, no tiene lugar donde ajustarse, salvo en alimentos. O sea, eso te marca la gravedad de la situación económica de las familias. De Alberto no surgía nada, del caso de Alberto Fernández y la denuncia de Fabiola. Cuando preguntamos, y esto es lo más llamativo, cuando preguntamos por las imágenes de distintos dirigentes y tocó la imagen de Alberto Fernández, por lo primero que se lo criticó fue por la gestión durante su mandato presidencial. Mirá, no por lo de Fabiola. Exactamente, la falta de compromiso, la falta sobre la promesa de campaña electoral, la no respuesta a diversos temas. Y se tuvo que preguntar, bueno, y sobre la denuncia de Fabiola, sorprende, pero sigue siendo parte de lo negativo que tiene Alberto Fernández. Como que es un dato más, ¿no? No es que es el dato central, sino que es un dato más a lo que ya se percibía del expresidente.
Claro. Exacto, o sea, para el votante No por la Patria fue más importante el mal gobierno que realizó Alberto Fernández y la disputa con Cristina, que lo que fue la denuncia contra Fabiola Yáñez. O sea, no le restaron importancia, le parece un acto de gravedad, pero lo primero que destacaron fue la gestión de Alberto, traicionó, decepcionó. Así que si quieren seguir comunicando el problema que tiene el expresidente con su mujer, con su exmujer Fabiola, adelante. Para el votante de Unión por la Patria no es por ahí. No cambia, no cambia. Mira, Santiago, algún día te invito a tomar unos mates y charlamos acá en mayor extensión y profundidad, ¿te parece? Sí, cuando quieran, solamente que haya sol. Hay que ver. Sí, sí, no, tranquilo, no te voy a hacer venir con lluvia negra ni con neblina. Te hago venir cuando ya llegue, cuando estemos ahí próximos a la primavera o ya haya arrancado la primavera, tranquilo. Bueno, gracias, Nico. Te mando un abrazo grande. Que tengas buen día. Grande. Abrazo grande. Ahí estaba Santiago Giorgetta, consultor político de Proyección Consultores, con este último informe sobre cómo está percibiendo tanto la actual gestión como también a los liderazgos el votante de Unión por la Patria. Esto lo hicieron ya en encuentros, ¿no?, que se están haciendo presenciales y virtuales, pero mano a mano, hablando con casos específicos y cada uno dando su impresión sobre lo que está pasando. 6 minutos, mirá, para las 8 de la mañana.